Asunción es a quien se venera aquí en Corese. Sus fiestas dan la inauguración oficial y lo hacen eligiendo a su representación de reinas, desde la infantil, las damas de honor, hasta la reina de las fiestas de este año. Pero también hemos tenido presentadora y pregonero para dar el pistoletazo de salida al gran desfile de carrozas de Las Peñas. Oficialmente, aunque llevéis muchos días de fiesta. Oficialmente hemos comenzado las fiestas Nuestra Señora de Asunción 2016. Ha sido un broche excelente y magnífico al comienzo con la coronación de nuestras reinas y ahora vamos a comenzar el desfile por las calles del pueblo, con las peñas y carrozas. Mucha gente implicada, muchos agradecimientos hemos escuchado. Sí, la verdad es que sí, es unas fiestas que por su larga duración y por sus enormes actividades hay mucha gente implicada y hay que agradecer a todo el mundo y siempre se me olvidará alguien, pero bueno. Y que se sienta un poco que no me he acordado de ellos, la verdad es que es para agradecer a todo el mundo. Bueno, se hacen con mucho cariño, muchos días, estáis además al pie del cañón siempre y de momento todo perfecto. Todo ha salido hasta ahora todo ha salido perfecto, la verdad es que hasta el tiempo nos ha acompañado, de verdad. Pues a pasarlo bien, José Luis, lo que vosotros podáis. Venga, muchas gracias. Invitar a toda la provincia, a todos los pueblos, a toda la gente de Zamora que acudan a las fiestas de Nuestra Señora Asunción de Corese. Pensé que iba a pasar peor, pero bueno, se ha hecho ameno y lo he disfrutado mucho, que es lo importante. Es también un honor presentar las fiestas, ¿no? Tú que eres de aquí. Encima, siendo de Coreses, para mí Coreses es muy importante y ser la presentadora de estas fiestas es una maravilla. Y muchas gracias al Ayuntamiento por haber contado conmigo, que yo para Coreses todo estoy dispuesta. Bueno, sabemos que tu peña está por aquí, hoy no vas de hawaiana, estás muchísimo más guapa. Ah, ¿te cambias ahora? Ahora mismo me cambio y voy con ellos a disfrutar del desfile. O sea que no pierdes compa, ¿no? No, hay que seguir hasta la noche. Bueno, cuéntanos qué es lo de cómo se vive estar en una peña aquí en Coreses y este día tan especial de las carrozas. Pues es muy especial. El Día de las Carrozas es el más emotivo porque nos juntamos todas las peñas y es como que ya todo el mundo tenemos ganas de empezar ya a darlo todo en las fiestas y es una experiencia que, vamos, se lo recomiendo a mucha gente y estar en una peña se vive mucho, muy diferente las cosas. ¿Cómo se llama vuestra peña? ¿Invita a alguna que venga para aquí que te acompañe? Rock and Ron, a ver si quiere alguna. Pero... Patri, Rock and Roll, pero venís de hawaiana. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. En esta peña de hawaianas, pero que hay mucho rock and roll, ¿no? Mucho, muchísimo rock and roll. Ahora, hoy es un día especial y yo creo que hay que vestirse para la ocasión, como bien piensa Cintia, orgullosa de que sea de nuestra peña. Y bueno, a disfrutar de la tarde. Un honor que Cintia haya sido la presentadora, ¿no? Un honor, totalmente. Que acompañe al señor alcalde, a mi padre, un orgullo muchísimo mayor. David Martín, pregonero de Coreses de las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción 2016. Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, un pregón que yo creo que ha llegado a todo el mundo, pero a mí me encantaría que nos contases esa anécdota tan bonita que has contado, por favor. Bueno, lo que contaba un poco en el pregón es que mi abuelo era aquí de Coreses y cuando yo era niño oía que todo el mundo tenía motes y yo pensé que mi familia no tenía motes, hasta que llegó ese gran día que vi que mi familia también tenía un mote y que a mi abuelo lo llamaban Ricardo el Brazo Corto. Ese día yo
no hice otra cosa que mirarme en el espejo para ver si tenía un brazo más largo que otro. Incluso me los llegué a medir para ver si estaba deforme por algún lado, pero bueno, creo que no fue el caso. Así que esa fue mi infancia, que esa fue una anécdota de mi infancia que creo que les ha gustado a la gente de aquí de Coreses. Muchas anécdotas además con los abuelos, ¿no? Que tus abuelos paternos son de aquí. Claro, eso es, mis abuelos paternos son de aquí y yo he estado muchos fines de semana aquí con ellos, con mis padres, hemos estado muchos momentos, además somos de un pueblo cercano, de Torres del Carrizal, entonces he pasado mucho tiempo aquí en Coreses. Decías que envidiabas el baile porque vaya por Dios tú que eres bailarín internacional, además aquí lo vivías y te daba envidia. Sí, yo siempre que venía aquí a las fiestas de Coreses me daba mogollón de envidia de que los chavales jóvenes, desde los más pequeños hasta los adolescentes y demás, todo el mundo acudía a los bailes. Que nada más en el intermedio se iba la gente a las bodegas, pero cuando era la hora del baile todo el mundo corría al baile y eso a mí me encantaba. O sea, estaba deseando que llegaran las fiestas de Coreses para que llegara al baile. Decías que no hay cosa más bonita que sentirse orgulloso, que conseguir tantos premios internacionales, campeonatos de España, del mundo, y sentir el cariño de la gente por ser de un pueblo. Sí, al final los reconocimientos se acaban yendo, puedes ganar un año, otro no, pero el recuerdo del apoyo que tu pueblo o tus pueblos, como en este caso, te dan, es lo que al final queda dentro de ti y lo que te hace seguir para adelante. David, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Porque esto es un orgullo, ¿no? Pues muy orgulloso, aún no sé cómo me han elegido, pero muy orgulloso, espero haberlo hecho lo mejor que he sabido y genial, ahora que todo ha acabado ya, genial. ¿Y ahora te quedas de fiesta o no? Sí, claro que sí, esta noche hay que ir a la verbena y a disfrutar. Pues a disfrutarlo mucho. Muchas gracias. Las principales, ah, muy bien. A ver, contadnos cómo os habéis ataviado este año o es vuestro atuendo normal de las fiestas. No, hoy hemos decidido hacer una temática del pavo real para dejar el pueblo con un buen nombre y un sabor de boca perfecto. ¿Y por qué el pavo real? Porque es muy impresionante y muy artístico y es lo mínimo que se merece este pueblo, vamos. Bueno, ¿quién ha hecho los trajes o cada uno el suyo? Cada uno el nuestro. Bueno, pues habéis puesto de acuerdo porque vais casi iguales, ¿eh? Vais perfectas. Pues sí. ¿Sois todas chicas? Sí, somos todas chicas. Chicas al poder. Desde luego. ¿Cuántas sois? 21. Bueno, contadnos cómo son estas fiestas en Coreses para la gente que no las ha vivido nunca. Pues la verdad es que es difícil de explicar porque yo no soy de aquí, entonces es algo muy especial, muy para estar con la familia y los amigos. Pasarlo bien. Igualmente, hasta luego. ¿Nombre de esta peña? ¿Cómo se llama? Los Comecocos. Los Comecocos. ¿Y qué ha pasado aquí? Que se han cambiado los papeles. Sí. Contadme qué ha pasado, ¿por qué vais de chicas? Pues decidimos ir de chicas para las carrozas ya que no lo había hecho ninguna peña antes y fue buena idea. O sea, los chicos vais de chicas y las chicas de chicos. Sí. ¿Y cómo se siente uno llevando falda? Pues muy bien. ¿Es cómoda? Bueno, ¿y la peluca da mucho calor? Sí, un poco. Por aquí dicen que... Bueno, a ver, ¿quién ha elegido el atuendo? ¿En casa? ¿Os han ayudado los papás? Los papás nos han ayudado. Pero más bien la mamá, ¿no? Supongo. Sí, la madre. A ver, ¿tu madre qué consejos te da? Pues que me ponga falda, la peluca, las gafas, las zapatillas. O sea, tacones no arriesgamos, ¿no? No. Bueno, pero por aquí tenemos un vestidazo. Vamos, ¿de dónde sacó este vestido? De mi madre. Bueno, pero ¿es el mejor que tenía o qué te ha dicho cuando te lo ha dejado? Ojo, pues sí, lo manchaba o algo. Bueno, con collar y todo, ¿eh? Sí. Lo del maquillaje, ¿quién se ha encargado? ¿Eh? ¿Quién se ha encargado del maquillaje? Mi madre. Bueno, chicos, ¿cómo se viven las fiestas aquí en Coreses? A ver, contadme algo, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Pues nada, jugar por las tardes y por la mañana y luego por la noche ir al baile. ¿Hasta muy tarde? ¿Más tarde que ningún otro día del año? Hasta tarde. ¿Se liga mucho aquí en Coreses o no? Mucho, mucho. Así sobre todo, así sobre todo. Yo voy haciendo algo porque no... Bueno, pues mucha suerte, chicos, para esta noche. Gracias. Aunque sea la competencia, vamos a hablar hoy de Clan TV. Muy buenas, Peppa Pig. Hola, muy buenas. Estamos celebrando en Coreses el 10º aniversario de Clan TV. Bueno, pero tenéis aquí a todos los personajes. ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, pues un poquito tirando de familia. Tenemos a la princesa Sofía, a Ben y Holly, que son los más pequeñines,
a la doctora de los muñecos, de los juguetes, a la abeja maya, a los Pokémon, a Ryder, a Pongoyo, a Eli, a Bob Esponja, a Sky, a Dora la Exploradora, a Hansel Bombero. Prácticamente hemos venido todos desde Madrid. ¿Todos a estas fiestas? ¿Por qué? ¿Qué tienen estas fiestas que no tengan otras? Pues posiblemente sean las más importantes de toda España y por eso una gran empresa como nosotros, Radio Televisión Española, tenemos que estar en un pueblo importante en unas fiestas como son las de la Asunción de Coreses. Haciendo las delicias de los más pequeñitos de la casa. También, Peppa Pig, Peppa Pig. Es que a ti ya te había presentado. Mira, aquí tenemos a Bob Esponja. Madre, si tenemos a Bob Esponja. Bob, Bob. A ver cómo es. Bob Esponja, Bob Esponja. Es que el resto no lo sabemos porque son tantas canciones. También viene Heidi con nosotros. Bueno, pues que hagáis disfrutar mucho a los pequeños de Coreses. Lo más importante es que entren en la tradición y que desde pequeños sepan lo que es esto y que en unos años sean capaces de tirar ellos por sí solos. A ver, chicos, decir adiós a Televisión Zamora. A ver, adiós, adiós, Televisión Zamora. A ver, tirar besitos, a ver, besitos. ¿Cómo se llama esta peña? La peña Dale Dale. Bueno, a ver, contadnos por qué habéis escogido este tema este año. Pues el Rogelio, que habla el protagonista de la carroza, aunque hemos ayudado todo, pero el protagonista es Rogelio. ¿Es el protagonista por qué? Cuéntanos. Porque es el que dio la idea, nosotros la llamamos a cabo, pero el que da la idea es él. Trogloditas, ¿no? Supongo. ¿Qué has elegido, Rogelio? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Todavía no ha caído el sol. Todavía no ha caído el sol, pero quedará. Pero claro, ya lleváis vosotros mucha jornada por delante, por lo que veo. No, llevamos jornada, no, pero esto es el trabajo de todos, disfrute. Cuéntame por qué habéis escogido este tema. Pues no, nosotros tenemos el grupo La Peña y yo parto, lanzamos una idea y sobre esa idea hacemos el diseño, yo hago el diseño y sobre el diseño hacemos la carroza, ya hacen los disfraces y todo. Y aquí pues toda la peña. Oye. ¿Cómo se monta esta carroza? Porque esto es madera y madera, papel, cartón y piel por encima. En la carroza sí, es lo que es partir de palés, todo material reciclado. Uno puede tener una idea, pero son ellos, el trabajo de todos, los niños pintando, nosotros trabajando. ¿Cuánto tiempo para montar esta carroza? Pues empezamos el día 1 de agosto. El día 1 de agosto la hemos empezado y terminada antes de ayer. Jolín, hay que apurando, ¿eh? Hay los planes. Ahí, a turnos de dos trabajos, pero colaboración absoluta, que es lo principal, la hermandad y el compañerismo, niños, familia, amigos, y es el estar todos en familia, en amigos, y que salgan estas cosas y a disfrutar. Bueno, y esto todo porque este día es el más grande de aquí, de las fiestas. El más grande del pueblo, para mí es el mejor día del año, y el día que mejor me lo paso, de todo el año, con los amigos, con los niños, con el pueblo, la gente, el todo. Se implica mucho, ¿no?, la gente de Coreses en este desfile de carrozas. Sí, 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 a la vista está, las obras de arte que hay. Es lo que más nos gusta de todo. ¿Es lo que más os gusta? Sí, este día, las carrozas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan? Porque es un trabajo que hacemos con entusiasmo y salir a desfilar y que la gente vea el trabajo que hacemos, pues nos gusta. ¿Estáis preparando cantera? Porque cada vez hay más niños pequeños. Sí, porque es la ilusión de que ellos vayan empezando poco a poco, como hemos hecho todos desde siempre, es una tradición ya. Que había que contar con un tractor sí o sí para tener una carroza. Tractor y remolque y gente con ganas de trabajar. ¿Portavoz de qué peña? De los de la Polinar. Los de la Polinar. Cuéntanos qué es esto. El monstruo del Lagonés. Estábamos en plan, no sabíamos qué hacer y al final nos decantamos por esto porque queríamos hacer algo en plan que llamara la atención y bueno, pues el único fin que tenemos es pasárnoslo bien. Y claro, a disfrutar y como veis que hay mucha gente y sí, está la cosa animada. Oye, se ha venido desde tan lejos, ¿cómo lo habéis conseguido este monstruo? La verdad es que ha venido de la nosotros, yo creo. Lo hemos conseguido convencer y se ha venido, entonces pues ya está. Bueno, ya estoy harto del agua, voy a pasar un poquito de calor a correr. Eso es, que hoy hace muy bueno y supongo yo que venga mucha gente, entonces... ¿Y vosotros de escoceses? Sí, la verdad es que sí. Mira, nuestra peña, los de la Polinar. Entonces sí, pensábamos, pues, por cambiar un poco, porque casi siempre
la gente se suele disfrazar de cosas muy típicas y tal, y se nos ocurrió esto, y dijimos, pues la cosa es llamar la atención y pasárnoslo bien. ¿Pero este traje nos va a dar mucho calor? No, yo creo que no, es flojito, la cosa es que es flojito, y yo qué sé. Oye, ¿quién cose todo esto? ¿Vosotros mismos? ¿Qué va? No, nosotros no, esto es comprado. Nosotros, si te digo la verdad, no tenemos mucho tiempo, entonces pues intentamos improvisar y tal, entonces... Bueno, pero el objetivo es pasarlo bien y, es. Que luzca en estas carrozas que son imprescindibles, no, en estas... Claro, eso sí, lo importante es pasárselo bien y disfrutar y acabar bien las fiestas de este año y nada. Pues chicos, vamos a por los vikingos ahora, ¿eh? Vale, sí, venga, muchas gracias. ¿Esta peña cómo se llama? Ante la duda, la más testuda. Madre mía. Bueno, a ver cuántos sois. Somos 14 o 15, más o menos. Y hoy vais a hacer mucho ruido, ¿no? Demasiado, lo que nos deje el señor alcalde. ¿Por qué habéis escogido el atuendo de vikingos este año? Estábamos buscando algo para hacer carroza y algo que nos hiciera gracia y que pudiéramos hacer bien y nos gustó los vikingos. De los vikingos lo hacéis fenomenal. Porque sí, lo hacemos muy bien. A ver, demostrárnoslo. A ver. ¿Cuántos sois? 15 más o menos, sí. Bueno, ¿os juntáis todos los años los mismos? Sí, todos los años. Ya, muchos años ya. ¿Comprado o hecho? Disfraz comprado. No hay tiempo, ¿no? Y es muy difícil hacerlo. Muy difícil, no tenemos mano de obra. Y hemos perdido esto de saber coser. ¿Eh? Esto de saber coser ya no nos enseña. Nosotros se nos olvidó hace mucho. Bueno, ¿tenéis carroza? Sí, está allí. Lo que nos la tiene escondida para allí. Bueno, luego la veremos. Sí. ¿Qué es lo que lleváis en la carroza? Es un barco vikingo. Marco vikingo, hecho por nosotros todo, muy bien. ¿Cuánto tiempo para hacer la carroza? No sé, porque hemos hecho muchos días y no hemos hecho nada. O sea, que os habéis juntado y luego se os pasaban las horas. Claro, hemos estado un mes, pero hacer cuatro días. ¿Verdad? Bueno, a ver por aquí que nos cuenten algo más de este procedimiento. Pero bueno, si sois vikingos y tenéis que estar muy echados para adelante, Manuel. ¿Qué te comento? Dime. No, que digo, que cuánto habéis echado, que cómo ha sido este proceso de construcción, cómo os habéis distribuido las tareas. Aquí el marimba, que está para allá atrás, hizo el armazón lleva un armazón de acero y después ya está recubierto de madera y tal. Las velas pintadas y tal, lo normal para un barco. Bueno, ¿por qué es tan importante este día para vosotros y para toda la juventud de Coruña? Pues bueno, las fiestas del pueblo es un poco lo que es diferente al resto del verano, que se radica en dormir la siesta, ir a la piscina. Pues las fiestas del pueblo es lo que es diferente, las verbenas, los toros, etcétera, etcétera. Muy larga esta noche, ¿no? Sí, será muy larga, muy larga. Acabaremos de día, lógicamente. Chicos, pues pasarlo muy bien. Y que vengan a venir todos los zamoranos a las fiestas de Coreses.